Buenas a todos desde el Feudo Blanco, donde recuerden en Chan Martín, en el Bernabéu, 80.000 personas están preparadas a vivir un auténtico espectáculo de fútbol. Bueno, ¿están ustedes preparados? Porque juega un Real Madrid, que recuerden, intentará ganar al Barça. Abrimos el telón de la temporada con un encuentro que se presenta fascinante, en el que se van a ver las caras los dos grandes. A ver quién se lleva el primer título del año. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque de los que nos gusta a todos. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro. Esperemos que no nos defrauden. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no, González? No, es una táctica muy común, Manolo, y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Con este esquema de juego, lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo. Estamos ante un equipo, Manolo, con jugadores muy físicos, así que suele jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. El bicho tiene gol, marca uno y quiere dos, marca dos y quiere tres, marca tres y quiere cuatro. Solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas, es un delantero brutal, una fuerza de la naturaleza. Porque corre, tiene un chute terrible, es habilidoso, va bien de cabeza. Creo que en ataque está un escalón por encima del resto. Rakitic. Leo Messi, Ceballos, Marcos Llorente. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Pita el fuera de juego, pero hay muchas protestas. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Bien, Antoñito Aguirre, tiene que estar un inalámbrico. Manola, Samper, Mascherano. Puede haber peligro en esa jugada. Se sale con la suya. Un corte soberbio. Toni Kroos. Benzema. El bicho tiene el balón. Ceballos. Messi, Benzema. Cristiano Ronaldo. Ojito que le cortan el... ¡Atención que chuta a Cristiano! Así se presiona. Cuidado que se lleva la pelota. ¡Chuta el bicho! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Va a pasar la repetición de esta última acción. Vemos la alegría del entrenador del Madrid, que está muy contento por ese gol que acaba de ponerle por delante. El resultado favorable del Madrid cuando se reanuda el encuentro. Manola.
Davis. Luis Suárez. La jugada del Barcelona podría llevar peligro. El Trencilla no quiere interrumpir la jugada que puede acabar con un buen centro. Ceballos. Benzema. Pogba. Kroos. Benzema. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Mascherano. Cuidadín, cuidadín, Messi avanza con la pelota a los pies. El colegiado sanciona falta en contra del Madrid. No llevaba mucho peligro, la verdad. Benzema. Salió. Error forzado por el defensa. Sacan de banda rápido. Sin perder un instante, Manolo. Benzema. Cada vez más cerca de la portería rival. Casi consigue arrebatársela. El jefecito con la pelota. Luis Suárez. Leo Messi. Se la vuelve a entregar. La bola va al área. Ojito porque el despeje no es definitivo. Hay peligro. Cristiano Ronaldo el bicho. Kroos. Cristiano con el cuero. Teo Hernández. Balón al lateral del campo. Benzema. Fuera de juego. Bueno, habrá que verlo repetido. A mí, sinceramente, no me ha parecido. El asistente estuvo muy atento, Manolín, y detuvo la jugada correctamente. Hazme caso, niño. Gracias. Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. Messi recibe en la banda. ¡Qué gran pase de Rakitic al hueco! Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. ¡El bicho tiene el balón! ¡Fuera! No ha estado fino con ese pase. ¡Virgil! El jefecito con la pelota. Rakitic. Luis Suárez con el cuero en el pie. Puede haber peligro. Y dispara. Sigue habiendo peligro. El balón queda suelto tras esa entrada. Ceballos. Benzema. Marcos Llorente. Cristiano Ronaldo. Mi madre, qué ocasión. No es que le pegara mal, es que le ha pegado rematadamente mal. Parece que le daba una pelota de playa. Dembélé. El jefecito con la pelota. El Barça se lanza al ataque. Messi. Iván Rakitic. Rakitic chuta. Rechazo. ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca.
Ya va la pelota buscando. Alguien tendrá que hacerlo mejor si quiere batir al portero. Sí, Manolo, no le costó mucho detener el remate de cabeza. Minuto de descanso y de momento misión cumplida. Van ganando aunque sea por la mínima, pero la Supercopa de España se disputa doble partido y por tanto eso no deberían olvidarlo, Paco. Exacto, Manolo, ahora tienen que jugar con cabeza y pensar que hay también un partido de vuelta. Si puede marcar alguno más, mejor que mejor, y si no, conservar la ventaja. Así se presiona, cuidado que se lleva la pelota. ¡Chuta el bicho! Rakitic chuta. Rechaza el guardameta. Todo listo para que comience la segunda mitad y el colegiado pita para que pongan el balón en juego. Recordemos que estamos en el partido de ida de la Supercopa Española, pero aún así puede ser decisivo. El juego controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. El disparo es muy lejano. No creo que marque desde ahí. Rakitic. Suárez. Messi. Pelota que llega para Luis Suárez. Rakitic. Chuta Gundogan. La salva. Sacará el Barça desde la esquina. El Rakitic quien va a poner el balón. Y tira. Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. El portero está haciendo bien su trabajo y mantiene su portería cero. Creo que les va a costar hacerle un gol. Marcos Llorente. Otra conexión perfecta. Silencio. Va a opinar Paco González sobre el bicho. ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Pogba. Cristiano Ronaldo. Ceballos. Hernández. Ronaldo puede soltarla en corto. Ceballos. A ver quién remata el centro en el área. La manda lejísima de cabeza. No viene a cuento ese remate. Para hacer ese churro, te ahorras el coscorrón. Con la bola. Me da pena que el míster lo saque del campo porque estábamos disfrutando mucho de su fútbol. Ya lo creo, Manolo. No sé si hoy ha habido alguien más determinante que él sobre el terreno de juego. El jefecito con la pelota. Davis. La ocasión está ahí. Davis. Toca la bola al costado. Luis Suárez. Cross. El balón cambia de dueño.
Oye, Paco, en todos los medios se habla de un posible gran fichaje. ¿Tú sabes algo? Bueno, Manolo, ya sabes cómo va esta película. Pero hay que esperar a que se confirme si es verdad, porque de momento son Puede aprovechar el espacio. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Cristiano con el cuero. Falla el pase y lo recupera el rival. Cristiano Ronaldo, el bicho. Ahí está creando peligro. Ojo con ese tiro. Messi. El arquero atrapa el balón sin problemas. Benzema. Desde ahí podría incluso tirar. Rakitic. Le devuelve el pase. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Prueba fortuna de larga distancia. A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Gracias. Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. De momento les va bien con este equipo, así que solo hace cambios menores. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. Te van ganando, lo están jugando muy bien. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. Gundogan. Davis. Virgil. Gundogan. El árbitro deja seguir la jugada del Barça. El ataque lo dirige Suárez, que avanza con el balón. Y ahora Messi. Evita el peligro robando el esférico. Está con ganas de dar guerra. Benzema. Kroos no la suelta ni a tiro. Lo intenta. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Se retira un jugador para dejar paso a un compañero. Sí. Y parece que va a haber ya un cambio en la alineación del Barça. Manolo, el entrenador, le ha estado dando instrucciones a uno de los futbolistas blaugranas y al final ha sido el elegido. Gracias, Antonio. Ahí estaba la noticia. El técnico está contento con su equipo, así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. De momento, sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. Bien, Antoñito. Ahí ahora tiene que estar un inalámbrico. 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. Dos minutos y yo creo que está bien, ¿eh? Entre dos y tres habría añadido yo. ¡Madre! Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Los merengues blancos han encontrado un buen hueco en la banda. ¡Qué peligro tiene! La pelota toca en el larguero. Termina el partido en estos mismos instantes. Bueno, Paco, pues aquí acaba este emocionante partido de ida de esta gran final. El típico partido de una final. Los dos equipos con mucho miedo, precauciones, cerrándose, buscando algo de calma. Va a ser muy entretenido y muy interesante el partido de vuelta. Mira, Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos. Sí o sí, cuando juegan bien y cuando juegan mal. Uno de ellos es el bicho, Cristiano Ronaldo. Lo he visto bien, muy bien. Y sobre todo ha marcado el gol de la victoria. Así que seguro que él se ha visto de miedo.
Así se presiona, cuidado que se lleva la pelota. ¡Chuta el bicho! Rakitic chuta. Rechaza el guardameta. Rakitic chuta a Gundogan. La salva. Los merengues blancos han encontrado un buen hueco en la banda. ¡Qué peligro tiene!